Cordial saludo a toda la audiencia. Yo soy Muriel Laurens y voy a estar conversando hoy con dos coleccionistas de libros, Juan Francisco Hernández y Sebastián Mejía. Lo que queremos es conversar alrededor de la exposición El Sello de Amberes, libros flamencos en Santa Fe, siglos XVI y XVII, que está en la Biblioteca Nacional de Colombia y en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Abordaremos dos grandes cuestiones, el libro como afición y objeto, aprovechando los coleccionistas, y el libro como arma. Voy a presentar primero los conferencistas que están conmigo y empezamos después. Juan Francisco Hernández es abogado y administrador de empresas de la Universidad de los Andes, amante de la cultura, y desde los 13 años comenzó a reunir todo tipo de objetos. Pasión que ha mantenido a lo largo de su vida y que se ha concentrado más en libros y pinturas. Considera que el coleccionista juega un papel esencial en la sociedad, pues con su actuar se encarga de proteger las muestras concretas de la historia que recibe de una generación para transferirlas a otra, siempre buscando su conservación y su estudio para lograr con ello enriquecer el acervo recibido de unas manos pasadas antes de entregarlo a las manos futuras que deben recibirlo. Lo importante aquí es subrayar que algunos de los libros que hacen parte de la exposición El Sello de Amberes son de la colección privada de Juan Francisco. También está con nosotros Sebastián Mejía Ramírez. Sebastián es doctorado universitario adscrito a la Universidad de AFITS, profesor de lenguas y literatura clásica del pregrado en filología hispánica de la Universidad de Antioquia de Medellín, y es amante de los libros desde su adolescencia también. Su cercanía con los libros le ha permitido ser autor de diversos textos y conferencias para la Biblioteca Nacional de Colombia, así como para periódicos y boletines bibliográficos regionales. Sus intereses personales se enfocan en los libros antiguos europeo-occidentales, así como en los libros libreros e historia editorial colombiana. Un gran saludo, Juan Francisco y Sebastián. Antes de empezar, tal vez quieren compartirnos alguna. No, Muriel, muy, muy agradecido de estar en este conversatorio. Me parece que este esfuerzo que se hizo en combinación de varias entidades, esencialmente la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Luis Ángel Arango, constituye un hito dentro de la cultura colombiana. Al haber seleccionado un tema tan especial para los que somos amantes de los libros como es las impresiones amberinas del siglo XVI y del siglo XVII. Sebastián. Uh-huh. Agradezco también por mi parte la invitación, destacando el noble gesto de la exposición, de allegar también material bibliográfico existente en acopios particulares y así visibilizar un poco la labor de los amantes de los libros. Ya, yo creo, gracias. Bueno, hay una cosa muy, muy importante. No, hay una cosa muy importante para resaltar, es la participación de la Embajada de Bélgica, la señora embajadora de Bélgica, y realmente ella fue el origen de todo esto. Y pues sin la colaboración inicial de ella y todo el trabajo posterior, realmente tampoco hubiera sido posible sacar adelante esta exposición. Exactamente, y contar también ahí con sus propios libros. Lo que va a ser interesantísimo para mí es entender mucho mejor, y para el público me imagino también, entender mucho mejor esa afición que ustedes tienen por los libros. Entonces empecemos por ahí. La idea es un poco hablar, y centrándonos obviamente en la calidad tipográfica de Amberes, en ese bello objeto que es el libro, ¿no? Y de la afición de ustedes al objeto libro, al bello objeto. En esa época, pues el libro es producido en un taller tipográfico, en un proceso largo que le va dando valor a cada paso, y quiero que hablemos de eso a través de diferentes elementos: el papel, la tinta, la encuadernación, los tipos y los alfabetos. Eso lo estaremos viendo. Lo primero que quisiera
empezar, Juan Francisco, es que nos hables un poco del papel, de la tinta, de esos insumos elementales. Aquí vemos pues, páginas a doble color. ¿Qué sabes de eso, de este asunto del papel, del costo, etcétera? Sí, mira, en realidad cuando nace la imprenta, más o menos a mediados del siglo XV, la imprenta de tipos móviles, el desarrollo tecnológico de la imprenta fue relativamente rápido. Sin embargo, siempre se encontraron con un escollo hasta el siglo XIX, donde aparece por primera vez el papel de celulosa. Y es que hasta ese momento el papel se hacía de telas. Entonces existían unas personas, que eran unos mercaderes, que se iban recorriendo Europa pueblo por pueblo, recogiendo esas telas para después llevarlas a los sitios de acopio cercanos a los molinos en donde se iba a hacer la producción de papel. Estos mercaderes tienen un valor muy importante porque asimismo como van recogiendo telas, también van distribuyendo los libros en los diferentes sitios y van de alguna manera distribuyendo cultura porque van llevando productos de un sitio a otro, libros o artesanías o ese tipo de cosas. Pero bueno, ya concentrándonos específicamente en el papel, esas telas eran llevadas a unos molinos. Los molinos siempre quedaban cerca de ríos importantes que tuvieran un flujo de agua permanente en el curso del año. Y se comenzaba a derretir esa tela para efectos de generar una especie de pasta que se iba comprimiendo para efectos de ir constituyendo lo que hoy en día conocemos como una hoja, que es un principio que desde muy antiguo ya se conocía, solamente que se utilizaban otro tipo de materiales como el papiro. En este caso, las telas tenían que ser telas blancas para efectos de que el papel final pudiera tener una coloración lo más blanca posible. Hago énfasis en eso porque la consecución de telas blancas era una tarea muy dispendiosa y hacer papel era algo sumamente costoso, tal como lo estoy mostrando, esos recorridos, esa consecución de las telas, llevarlos a sitios específicos, hacía que el papel fuera muy costoso y muy escaso. De manera que, aunque la técnica de impresión muy rápidamente estuvo en capacidad de generar volúmenes de libros relativamente importantes, siempre se vio como escollo el tema del papel. Qué interesante esta historia del papel. Y entiendo también que se publicaba solo con tinta negra y roja por las técnicas para producir tinta. Pero me quiero mover a la encuadernación. Sebastián, aquí tenemos ejemplos y quiero también que ahorita Juan Francisco nos muestre un ejemplo que tiene en su casa. Aquí tenemos materiales para la encuadernación, que son la madera, el cuero, el vitelo y los cierres. ¿Nos puedes hablar un poco de esto, de qué es atractivo para ustedes? Correcto. Antes de hablar específicamente sobre las funciones ornamentales y mecánicas de la ilustración, de la encuadernación, disculpen, a mí me gustaría destacar que la afición por los libros suele caracterizarse generalmente por la atracción por los atributos físicos. Sin embargo, nos interesa también, al menos en mi caso personal, la relación entre la forma libro como continente de temáticas y fenómenos culturales que determinaron históricamente lo que somos hoy como mundo o como país. Para de pronto hacer hincapié en que el coleccionismo como práctica cultural, diría yo, holística, comprende no solamente los atributos físicos del libro, sino, por supuesto, sus atributos intelectuales o temáticos. Y en ese sentido, pues, los libros amberinos lo tienen todo, porque son una muy buena relación entre el barroco, el mundo flamenco, los saberes técnicos de aquel momento relacionados con la madera, con la platería, con la joyería, con los tintes, etcétera. Y bueno, pues así visibilizamos o vemos los coleccionistas los libros como un dechado de talentos
innumerables. En relación con las encuadernaciones es muy importante destacar el factor técnico, de acuerdo con la protección de ese rectangulito de hojas impresas o manuscritas que es el libro, y cómo asumió históricamente diferentes formas para cubrirlo. La principal función de la encuadernación es proteger la integridad formal del libro y, por supuesto, las hojas impresas que constituyen su contenido. Para ello, generalmente se utilizan tapas de madera o cartón o hojitas, digamos, acartonadas para ir ganando el grosor al deseo del encuadernador, que son forradas con pieles que pueden ser también gofradas, estampadas o limpias, el famoso pergamino. Y en ese sentido, pues, comienzan a desarrollarse históricamente técnicas de decorado, de forrado y de reconstrucción del bloque de hojas. Y bueno, todo eso hace parte como de los saberes generales de la encuadernación que los coleccionistas, pues, también observamos muy, muy detenidamente. Entonces, gracias, Sebastián. Yo voy a pasar esta hoja para mostrar tamaños distintos mientras nos va Juan Francisco mostrando su ejemplar y me interesa ese ejercicio que nos puedes hacer de la madera, ¿no? Sí. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, la pasta está forrada en cuero. Es un cuero repujado que en algún momento tuvo unas decoraciones doradas, pero para proteger las puntas del libro, que son las partes más sensibles, se utilizan unas cantoneras metálicas, cuyo trabajo es un trabajo muy similar al de las piezas de platería de esa época. Igualmente, tenían unos herrajes para efectos de poder mantener el libro cerrado. Aquí tal vez se ven lo que fueron los herrajes para poder mantener el libro cerrado y así protegerlo del polvo y de la humedad. Las pastas en madera se forraban en cuero por fuera y en papel por dentro. Vemos un ejemplo de lo que hablaba Sebastián. Este es un libro del siglo XVI, en donde se ve claramente el trabajo del cuero. Es un cuero repujado, que en algún momento tuvo algunas decoraciones doradas. Y para efectos de protección del libro, en las esquinas existen unas cantoneras metálicas con unos trabajos sumamente elaborados, muy similares a los de la platería de esa época, de la platería y la orfebrería de esa época. En este caso en particular, la pasta es en madera, forrada en cuero por fuera y en papel por dentro. Una cosa interesante con respecto a lo que hablaba Muriel es el tema del tamaño de los libros. Finalmente, dado el costo del papel y la dificultad, pues, para su elaboración, en un momento dado, algunas personas comenzaron a hacer unos cálculos matemáticos sumamente cuidadosos para efectos de conseguir el tamaño ideal, de manera que la pérdida del desperdicio de papel fuera mínimo. Y de ahí que comenzaran a aparecer los libros en los formatos que nosotros normalmente conocemos, como pliego, medio pliego, cuarto, 16avo, octavo, bueno, en fin, lo que sea. O una miniatura como la que se muestra ahí en pantalla, que debe ser un 32avo. Esa particularidad hace que los libros que tengan tamaños distintos sean unos libros sumamente costosos, porque eran unos libros que generaban unos desperdicios enormes de papel. De manera que libros de tamaños inusuales, ya de por sí, son libros muy costosos. Wow, qué interesante estas precisiones sobre tamaños y calidades y encuadernación. Quiero avanzar hacia ya el interior del libro, ¿no? La calidad tipográfica de la imprenta en Amberes se debe a muchísimas cosas, en parte a la cantidad de tipos móviles en idiomas distintos que tienen, que son accesibles en Amberes, donde se maneja una multitud de lenguas y una multitud de alfabetos. Eso quiere decir que hay tipos móviles en latín, que es el idioma pues más importante y la imprenta en ese momento, pero también en griego, en hebreo, en árabe, en idiomas vernáculas también,
Hay a su vez en Amberes operarios capacitados para organizar esos tipos móviles en la imprenta. Y eso nos da una organización de la página interior que puede ser de este tipo, ¿no? Con márgenes, con encuadres en el centro. Toda esa parte como técnica de la impresión del libro también. Puedo mostrar eso, los alfabetos en otros idiomas implican un trabajo en el taller que refleja ese multilingüismo, este multiculturalismo que tal vez es ilustrar un poquito. Y yo mientras tanto voy aquí pasando los ejemplos. Aquí es la gramática hebrea publicada por Plantino, un editor del que hablaremos ahora. Correcto. Ejemplo de ese multiculturalismo son los libros impresos en una enorme cantidad de lenguas, el francés, el flamenco, el hebreo, el castellano, el griego y el latín, por citar algunos ejemplos. Todas lenguas que sustentaban actividades comerciales, científicas, teológicas o intelectuales, universitarias, que encontraron acogida en las imprentas amberinas. Pensemos que para cada lengua debían fundirse correctamente los caracteres y signos diacríticos que le dan sentido a cada lengua en una labor artesanal absolutamente dispendiosa. Y si bien era un libro impreso en dos, tres o cuatro lenguas, era justo dos, tres o cuatro veces que debía repetirse el proceso de producción de los tipos y su ensamblaje tipográfico. Estamos hablando de una empresa verdaderamente heroica que terminó produciendo libros como los que tú ilustras, o me permito también citar el caso de la Biblia Políglota de Arias Montano. Uno la ve y pues generalmente no sorprende el libro en la actualidad porque es un objeto suficientemente cotidiano, pero cercano a su momento de existencia y de primera producción y comercialización. Había ahí una cantidad enorme de talentos y una cantidad enorme de esfuerzos por cuidar el contenido de los textos, incluso desde el punto de vista de la filología comparada, de permitir mostrarle al lector diferentes versiones, diría yo, lingüísticas de una idea, y eso reposa en los libros amberinos. Y fíjate que yo busqué esa Biblia Políglota de la que hablas, de Arias Montano, publicada por Plantini, y no la he encontrado. No sé si estará en otra biblioteca bogotana o del país, de la antigua Nueva Granada, pero no la he encontrado. Así que no la he visto sino en pantalla. Me muevo hacia el grabado, ¿no? Porque hasta ahora hemos hablado del texto, acabamos de hablar de texto en distintos idiomas, que es fascinante, pero también hay todo el tema de los grabados que acompañan estos textos. La cercanía de los talleres tipográficos con talleres de pintores y grabadores, donde los pintores hacen dibujos, los grabadores tallan, es clave, ¿no? El Amberes es en ese momento, y en Flandes en general, en el siglo XVI y XVII, es un centro artístico donde hay un gremio consolidado. Tenemos pintores como Rubens, para empezar por él, pero también otros, Quilinus, Valonius, y hay grabadores como Butas, Galé, Neff, Collard, que son en general familias, ¿no?, donde se desarrollan estas artes. Aquí pues muestro una marca impresor con las famosas cigüeñas que han sido la marca, digamos, de la exposición, pero también está este frontispicio cuyo dibujo es de Rubens. No sé, Juan Francisco, si tú nos quieres hablar de este mundo, de la cercanía de los grabadores y pintores con los talleres. Claro. Mira, cuando el libro nace, normalmente lo que se llaman incunables son de unas presentaciones muy sencillas. Comienzan de alguna manera a desarrollarse unas marcas de los impresores y son como unas primeras muestras de esas inclusiones de imágenes dentro de los libros. Más adelante comienza a desarrollarse una alianza entre grabadores e impresores. Inicialmente para hacer unos bonitos frontispicios o para decorar de alguna manera
el libro inicialmente como para mostrarle a la persona que iba a leer ese libro la importancia del mismo. Normalmente esas imágenes tenían algún significado, eran unos emblemas, más que simple decoración, eran emblemas, que quien supiera entenderlos ya inmediatamente sabía de qué iba a tratar el libro. En la medida en que se va desarrollando la técnica, esos frontispicios comienzan a incluirse de otra manera en el texto del libro y comienzan a desarrollarse, ahí sí ya las alianzas entre grabadores e impresores. Los grabadores pues se dedicaban a hacer imágenes de tipo ilustrativo, por ejemplo, escenas de guerras, o de tipo laudatorio, por ejemplo, retratos de personajes importantes, de tipo geográfico, entonces aparecen los mapas, las cartas náuticas, ese tipo de cosas, o de tipo pedagógico, por ejemplo, los libros de botánica, los libros de medicina, los libros de matemáticas, que incluyen a veces planos y cosas de ese estilo. Esa asociación se hace cada vez más notoria y es en Alemania donde surge esa primera asociación importante, básicamente con Martín Lutero. Algunas personas cercanas a Martín Lutero comienzan a producir grabados para sus libros, como Lucas Cranach, el mismo Alberto Durero o Hans Holbein. Esa experiencia exitosa de Alemania se traslada rápidamente a Flandes y comienzan a aparecer los talleres de grabadores que tú ya mencionabas y con otros que son muy importantes específicamente para el caso nuestro, la Nueva Granada, como son los de Sadeler, los de Bosbert, de Wierix o de Gale, que producen imágenes que luego son repetidas aquí en las pinturas nuestras de los siglos XVII y XVIII, de manera que pues ahí se muestra una enorme influencia de la imprenta amberina en la cultura neogranadina. Es en 1612 cuando se establece una alianza muy importante del impresor más importante, tal vez el impresor más importante de Europa en ese momento, que era el señor Plantin o Plantini, con Rubens. En 1612 aparece esa unión. Rubens es un pintor sumamente acreditado e igualmente muy costoso, de manera que los libros que comienzan a introducir imágenes de Rubens también comienzan a ser no solamente unas obras de arte muy apetecidas, sino además también extremadamente costosas. Después esa alianza con Rubens comienza, digamos, a hacerse con otro tipo de pintores como Van Dyck o Van Dyck y con los que ya mencioné, de manera que el libro en ese momento ya comienza a entenderse no solamente como un objeto con un contenido de conocimiento, sino además con un contenido artístico como obra de arte. Gracias, Juan Francisco. Ahí pasé a la imagen del Museo Plantini en Moretus, que es el que acabas de nombrar, ¿no? Cristóbal Plantin es el que crea esa oficina plantiniana en Amberes, es un francés, pero se instala en Amberes por la centralidad de Amberes para pues lo que hablamos de los idiomas, de la calidad de los artesanos que encuentra, el estar, y ya lo hablaremos mucho más, en los Países Bajos españoles, ¿no? En el centro católico, pues uno de los centros de la monarquía española. Esa oficina de Plantini entonces empieza por Cristóbal Plantin y la van a operar sus descendientes, los Moretus, por lo que conocemos ese lugar, esa editorial como Plantino Moretus. Aquí es todavía es un museo actualmente, la casa donde operaron gran parte de la imprenta, y podemos ver pues las prensas y los tipos móviles. Ahí se publicó la gramática hebrea de Isaac, que acabamos de ver, un libro de botánica que ya proyectaré, de Doduns, el Atlas de Ortelius, son unos títulos, muy destacados de la época. Libros religiosos también, ya tendremos ocasión de hablarlo. No sé, Juan Francisco, si quieres completar. Pero antes de darte la palabra, quiero insistir en que en la exposición el Museo Plantin Moretus nos prestó algunos objetos, una reproducción de una carta de Plantin
al Papa, en la cual explica por qué elige, entre otras cosas, ¿no? Explica por qué eligió Amberes. Nos prestó una caja de tipos móviles con la impresión hecha de este, a partir de esos tipos, y unos videos sobre el oficio de grabador, de impresor, que vale la pena ver en la exposición. Juan Francisco, no sé si quieres completar algo sobre la oficina plantiniana, tal vez. Pues, a ver, digamos que un poquito sobre la arquitectura del museo, que es un tema un poco alejado de los libros, pero que tiene relación con ellos. Cuando se hace la primera edificación por parte de Plantán, es una edificación mucho más sencilla que la que estamos viendo ahorita, pero en la medida en que fue creciendo el negocio y se fue convirtiendo en una persona de muy buen dinero, fue creciendo ese edificio que llega al estado actual en el siglo XVII, cuando Baltasar Moretus hace una reconstrucción radical y convierte esa pequeña construcción en un verdadero museo. Ya desde ese momento comienza a tener características de museo. Ellos tienen una biblioteca en donde conservan, si no todos, por lo menos la inmensa mayoría de las publicaciones que se hicieron a lo largo del tiempo en Plantán Moretus. Y se ve que el sitio de trabajo se combinaba con el sitio de vivienda de las personas, que eso es una cosa muy interesante, porque una parte del museo es la casa en donde están obras de arte, hay cuadros de Rubens, por ejemplo, retratando personajes de la familia, o hay cuadros, objetos muy interesantes, y la otra parte es lo que tiene que ver con el trabajo. Entonces es donde están las imprentas que nos están mostrando las planchas, los tipos, bueno, ese tipo de cosas. Creo que Sebastián iba a hablar un poquito de los libros más importantes producidos en Plantán Moretus. Sí, específicamente de ese comentario, yo quisiera agregar que, digamos, manifestar públicamente un comentario quizá utópico o irónico que compartimos entre nosotros, quienes disfrutamos del libro, y es el siguiente hecho: si existe el Museo Plantán Moretus, y es una gran institución, incluso turística, por no decir cultural, pues qué tanto mereceríamos nosotros en Colombia quizá pensar en una futura idea de construir como sociedad en la ciudad de Cartagena el Museo Espinosa de los Monteros. Tenemos nosotros también unas tradiciones tipográficas y digamos familiares y dinásticas de producción del libro absolutamente valederas en relación con la memoria histórica de nuestra cultura impresa. Y pues bueno, soñando y mirando un poco hacia el interior de nuestro país, que el Museo Plantán pone ejemplos bellísimos que pueden replicarse en muchos otros lugares en donde la imprenta fue importante y bueno, pues todavía no ocurren lugares como el que el museo ejemplifica. Perdón, una anotación también adicional. Así como Plantán Moretus fue una serie sucesiva de personas de la familia que se encargan de eso, Sebastián menciona a los Espinosa de los Monteros. La familia Espinosa de los Monteros desde España ya tiene tradición de impresores, y cuando llegan a América se ubican en México, se ubican en Perú, se ubican en la Nueva Granada y continúan con esa tradición hasta bien entrado el siglo XIX, en donde ya el apellido Espinosa de los Monteros desaparece y se convierte simplemente en Espinosa. Pero digamos que el tema de libros muchas veces implica generaciones dedicadas a eso. Y eso es algo muy... Totalmente. Curioso. La mayoría de esos, si no todos, esos impresores flamencos pasan de generación en generación. Me gusta decirlo también muchas veces a través de las viudas de mujeres, pues que heredan el negocio y lo trasladan a sus hijos o yernos, en fin, se van haciendo unas dinastías que son claves, ¿no? Yo quisiera ir cerrando esa primera parte del libro como afición con ese tema que yo sé que le interesa mucho a Sebastián, y es la relación entre lo impreso y lo manuscrito, ¿no? En esos libros impresos encontramos como muestras de lo manoseado que fueron, es decir, fueron usados y se dejaron en esos libros unas anotaciones manuscritas. Aquí pues hay varias
No sé si nos quisieras como decir algo de eso, Sebastián, de tu interés por esa conexión entre escrito e impreso. Sí, correcto. Los estudios tradicionales sobre el libro y la cultura impresa generalmente se interesan por la producción del material bibliográfico y una especie como de nuevo giro o enfoque promocionado por la bibliografía material a partir de mediados del siglo XX, comenzó a interesarse y a hacerle preguntas al libro no sobre su producción y sus artes. Mencionábamos ahorita el encuadernador, el platero, etcétera, sino por su circulación. Los nuevos estudios, diría yo, culturales o humanísticos, se interesan por las formas de circulación de los objetos bibliográficos o documentales. Y en ese sentido, pues, el estado material, dibujos encima, inscripciones tachadas, hojas arrancadas, son todos, diría yo, vestigios materiales cuasi arqueológicos que permiten decir, hombre, pues querían el libro, no querían el libro, les interesaba era dibujar en las hojas blancas o en los reversos blancos de las hojas, o les servía era como material, ocurrió en muchos lugares de América en que, por ejemplo, carecían de papel para la emisión de documentos oficiales. Y entonces arrancaban hojas blancas de los libros, sellaban con papel sellado, es decir, autenticaban legalmente el papel para emitir sobre ellos decretos o copias de edictos de reales audiencias, etcétera. De manera pues que en el estado y en las formas de su tratamiento, que son propias de su circulación y no de su producción, pues también hay una cantidad de respuestas o de hechos sobre los que se pueden formular hipótesis bastante interesantes. En ese sentido, pues los libros, cabría aclarar que cargan consigo la historia también, no solo de sus productores, sino de sus propietarios y de los usos que le dieron sus propietarios a lo largo del tiempo. Los rasgos de su maltrato o cuidado pretérito son también hoy objeto de estudio sistemático. Esas anotaciones o marcas son justo las que lo testifican como un objeto vivo, no como una simple mercancía, sino como un objeto en donde yace la cultura o yacen las formas comportamentales, etcétera, de un grupo o sociedad. Y es entonces que notemos, por poner un ejemplo, podríamos observar cómo algunos de los libros de la exposición muestran su trasegar por diferentes conventos, seminarios, congregaciones o colegios antes de llegar a nuestras bibliotecas públicas. Y está ahí el rastro de su pasado y a través de elementos de circulación y no necesariamente de su producción material, pues eso puede ser reconstruido en pro de obtener información sobre los lugares a los que esos libros llegaron y las formas en las que la llegada de esos libros pues enriqueció, digamos, un poco nuestra cultura letrada, nuestra institucionalidad o nuestra cultura intelectual. Y la diapositiva que presentas es un ejemplo perfecto de lo que yo trato de ilustrar. A mí me resulta absolutamente interesante ese tema de la combinación entre lo escrito y lo manuscrito y el uso del libro, no solamente pues el bello objeto, pero también el uso que hicieron, el consumo que se hizo de ese libro, ¿no? De estos libros. Ya me parece que podemos ir cerrando pues el tema de la ficción, pero para pasar al tema del libro como arma, ¿no? Esos libros tienen todo un contexto en el que fueron producidos, que generará su uso posterior, pero quiero que revisemos este del libro como arma, aprovechándolos a ustedes. ¿Por qué ese libro, por qué lo conecto en este momento en que tú nos hablas de lo manuscrito? Porque uno de esas, por ejemplo, en el Cañoneri, ahí hay un expurgo. Dice expurgado según el expurgo de tal año, de 1747, en este caso. Y quiero un poco que revisemos esto, ¿por qué lo anotaban ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estoy hablando de arma? Entonces nos voy a ubicar con unas cifras donde yo sé que, unas fechas, perdón, donde yo sé que Juan Francisco me va a ayudar ahí. El Concilio del Trento es un momento importante que marca el inicio de la contrarreforma. Recordemos que estamos en los Países Bajos meridionales, que son españoles, que sean parte de la monarquía hispánica.
al mismo tiempo que el nuevo Reino de Granada. Por eso es que hay circulación entre Flandes, Amberes y el nuevo Reino de Granada pasando por España, y España va a ser un lugar de convicción de la contrarreforma, ¿no? Y España, la corona española, le va a entregar a algunos impresores flamencos el derecho de hacer libros típicos de la contrarreforma. Juan Francisco, había la Iglesia Católica nos pues tenía, perdón, unos índices de libros prohibidos. Tú ya nos hablaste de Martín Lutero, puedes ubicarnos ahí también en tensiones entre órdenes religiosas, en estos libros religiosos, para que podamos como explorar ese mundo del libro como arma. Sí, señora, mira, yo creo que para comenzar nos toca ir un poco hacia atrás y volver a la figura de Martín Lutero, que es fundamental en el papel de reformador. Y como es una persona que comienza con una ideología nueva, podríamos llamarla contestataria frente a Roma, él comienza a tener un gran poder y es reclamado en muchos sitios para que vaya y le hable a la gente. Sin embargo, pues es obvio que eso resulta imposible, y él encuentra en la imprenta un arma sumamente eficaz para poder propagar su pensamiento sin necesidad de estar presente. Y las imprentas alemanas protestantes, las imprentas suizas, comienzan a generar una cantidad enorme de libros transmitiendo el pensamiento protestante. Al principio, Roma no le para muchas bolas al asunto y comienza a reunir el famoso Concilio de Trento, que es un concilio prácticamente inoperante en sus primeros años, pero en la medida en que el protestantismo va avanzando, Roma cae en cuenta del problema que se está generando y le mete todo el impulso. ¿Qué hace el Concilio de Trento? Básicamente lo que se llamó la contrarreforma. ¿Y en esa contrarreforma qué hace? Comenzar a atacar los principios fundamentales del protestantismo. Uno de ellos es la libertad de pensamiento, la libertad de lectura de la Biblia, que ese es un tema esencial, y de interpretación de la Biblia. Entonces, Martín Lutero, por ejemplo, predica que las Biblias se publiquen en las lenguas vernáculas para que la gente las pueda entender más fácilmente, porque el latín pues era la lengua de la iglesia, pero no la dominaba el vulgo, de manera que la iglesia, pues entonces, en su contrarreforma, lo que hace es establecer cuál es la Biblia que se puede leer y, en general, cuáles son los libros que se pueden leer. Entonces, todos los libros comienzan a tener la necesidad de contar con una aprobación para que puedan ser publicados y puedan ser vendidos. Esa restricción, esa censura, llevó al tema que tú mencionas, las expurgaciones. En general, podemos hablar de una censura previa, que sean los obispos o la Inquisición, que en el caso español era muy, muy preponderante, pero llegó a niveles mucho más bajos. Por ejemplo, los priores de las comunidades podían generar algún tipo de expurgaciones, e inclusive las abadesas en los monasterios de clausura podían prohibir la lectura de cierto tipo de libros. Esto nos lleva también a que las imágenes, es decir, Martín Lutero propende por la lectura. El Concilio de Trento propende por la imagen. Entonces, en un momento dado, aparece, digamos, como un mecanismo de interpretación de imágenes, lo que se llama la retórica barroca. O sea, la retórica barroca es la forma de expresar a través de imágenes contenidos de alguna naturaleza. Entonces comienzan a aparecer unos cuadros que cuentan historias. La gente aprende a leer esos cuadros. Los colores significan cosas, la posición de las manos significa cosas, la posición de los cuerpos significa cosas, la introducción de cierto tipo de objetos como una cortina, como un ramo de azucenas, significan cosas. Entonces la gente no tiene que leerse un libro. La gente lo que hace es mirar un cuadro. ¿A dónde nos lleva eso? A que el Concilio de Trento, inclusive en su última sesión, en el
la sesión 14, establece una serie de reglas para que los cuadros puedan ser pintados. Y esto es muy importante porque esas reglas, es decir, en un momento dado cuando se hace la imagen y la imagen cuenta con una aprobación, los talleres de grabadores comienzan a generar esas imágenes para repartirlas por el mundo entero. Y esto nos lleva a que ese pensamiento, digamos, de Trento comienza a mostrar una presencia en la pintura universal. Es decir, cosas que salen de los talleres sanbenitinos llegan a la Nueva Granada, o llegan al Japón, o llegan a Italia, o llegan a España, y se pintan básicamente iguales. Es decir, hay representaciones japonesas del Ecce Homo que son esencialmente idénticas a las representaciones españolas o a las representaciones neogranadinas, con una única diferencia, y es que los ojos son un poco más rasgados. En ese momento, digamos, aparece lo que se llama la expurgación o el expurgo, y en algunas ocasiones ese expurgo no se hace en un inicio, es decir, cuando se publica el libro, sino se hace después, y es el permiso para leer. Entonces hay dos formas de control: una al momento de la impresión y otra al momento de la lectura. De acuerdo. Muchas gracias. Ya vamos a hablar más de ambas cosas, de tanto del expurgo dentro del libro como del expurgo en el momento de la impresión. Pero antes de hacer eso, quisiera, ya nos hablaste de forma muy interesante sobre el arma en términos religiosos. Quisiera, aunque no es totalmente separado, obviamente, darle la palabra a Sebastián para Perdóname un segundito, que olvidé un tema, que es un tema sumamente importante. Y es que en algún momento, cuando los libros se salían de ese canon, la iglesia los ingresaba a un libro que se llamaba el Index. El Index Librorum Prohibitorum. Libro que entraba al Index era un libro que estaba prohibido, estaba prohibida su lectura, estaba prohibida su impresión y, por supuesto, su comercialización. Este tema es muy importante porque más adelante, cuando se hable de otro tema, vamos a volver a esto del Index. El Index es una institución que duró 400 años. Es decir, solamente Pablo VI eliminó en forma definitiva el Index de la iglesia. Súper. Aquí, entonces ya volvemos a esto, pero aquí estoy con el Atlas de Ortelius, que es la idea de que nos que podamos hablar un poco del también del arma, que es la imprenta para la circulación de la novedad científica, esa literatura científica médica, botánica, matemática, también va a circular a través de la imprenta, y es el momento de Ortelius de Mercator, que es tal vez más conocido. Aquí mientras Sebastián nos habla de este tipo de arma en términos de circulación de ideas nuevas o retrabajadas, voy a pasar a algunas de estas imágenes de estos libros. Pero Sebastián, si nos comentas ese papel de la imprenta. Maravilloso, claro que sí. Yo quiero puntualizar tres comentarios. El primero, tan importante fue, a propósito del comentario de Juan Francisco, tan importante fue el Index como institución, que recordemos llegó a acoger hacia el año 1912 obras del político liberal colombiano Rafael Uribe Uribe, si pensamos un poco en las consecuencias o largas de esa institución. Además, pensar en esta relación territorio forma libro, en nuevas, en adelantos técnicos de la ciencia cartográfica que permiten proyectarlo bidimensionalmente sobre el papel. Estamos hablando también del siglo de las grandes exploraciones científicas, pero también de las grandes avanzadas coloniales del mundo moderno. De manera que el territorio, reconocerlo y dominarlo, pues era algo también que se facilitaba o se podía hacer a través del contacto con la forma libro, en contacto con el libro y su contenido. Si es la palabra arma la que queremos usar, es entonces acertado pensar en las consecuencias ideológicas de la publicación y lectura de ideas. Es un arma
diríamos, ideológica, y por eso pues tan importantes instituciones de control como las que mencionaba Juan Francisco hace un momento. Haciendo entonces énfasis en que es de Amberes la producción de los libros, pero es quizá neogranadina o mundial su recepción y uso. En el campo teológico, como muy bien lo ilustraron, es un hecho absolutamente evidente, pero yo quisiera entonces dirigir el interés sobre aspectos quizá no eminentemente teológicos o institucionales de la Iglesia, y en cambio pues utilizar con la excusa del Ortelius para hablar del libro amberino como receptáculo de aspectos que yo llamaría científicos, filológicos, matemáticos, médicos, científicos o cartográficos. Y la imprenta pues entonces se convierte o es durante esa época de cambio también el sitial del conocimiento científico propio del humanismo, que va dejando progresivamente atrás la antigua escolástica del medioevo. Recuerden que es también un momento en el que la forma libro y las nuevas formas de su uso dentro del marco general del humanismo, que no es polar ni definitivo, se habla incluso de una cientificación del cristianismo, más no de una cristianización de la ciencia, un poco para que lo entendamos en términos de matices y no de polaridades. La manera en la que entonces la lectura solitaria y mental, por ejemplo, como práctica difundida por la modernización de las universidades barrocas, aumentó los índices de alfabetización, los cuales a la vez promocionaron el libro como arma ideológica, como un medio de acceso a nuevas formas de conocimiento diferentes al antiguo diálogo académico de la antigüedad. Los libros son entonces academias ambulantes, y las ideas que transitan a través de ellos pues comienzan a descentralizar las formas de educarse, las formas de educar, y bueno, el comentario que hacía anteriormente sobre las universidades. Y es ahí entonces donde es importante destacar la presencia en la exposición del Atlas de Ortelius, el cual es considerado el primer atlas de la era moderna, si bien los atlas anteriores a él estaban basados en proyecciones cartográficas antiquísimas que provenían de la antigüedad helenístico-romana. Es además entonces la edición que se exhibe de este atlas, una de las más tempranas proyecciones cartográficas de América. Si nos preguntamos en relación con la exposición siempre entre ese contrapunto entre producción y uso, Amberes, Santa Fe, Nueva Granada, pues es un libro que acoge la proyección cartográfica de nuestro continente, y bueno, pues es un libro precursor en el reconocimiento, digamos, diría yo, iconográfico del territorio neogranadino o americano en términos cartográficos. Es además entonces un libro donde América destaca ya junto con otros continentes y con sus riquezas hídricas, geográficas y poblacionales, de manera que ahí está una parte de Santa Fe, de Nueva Granada, en un mapa que me permito contextualizar de esa manera. Adelante, Muriel. Gracias, y aquí paso estas imágenes fantásticas. Una pequeña anotación que tiene que ver con el libro de Ortelius, y es que cuando uno está en el colegio aprendiendo geografía, siempre le hablan de Europa, Asia, África, América. Bueno, en esa época no existía, digamos, el concepto de Oceanía, pero Europa, Asia, África, América, esa es la forma en que está distribuido el libro de Ortelius. La primera presentación es Europa, uh-huh. La segunda Asia, la tercera África y la última América. Gracias. Aquí yo me quedé en esa imagen de un libro médico de un flamenco, un profesor flamenco, Bodewens, pero quiero retomar algo que dijiste, Juan Francisco, que es la imagen, ¿no? En esta imagen, en esa composición, tenemos a Santo Tomás de un lado y a Galeano del otro, en el frontispicio, ¿no? Simbolizando con libros atrás, uno tiene libros de un lado y el otro tiene frascos de médico atrás, ¿no? Entonces la portada refleja, nos habla del contenido del libro, que es una cosa muy, muy interesante. Tenemos también, bueno, libros de matemáticas, que son pues fantásticos y que también nos hablan de la calidad de tipográfica, ¿no? Poder reproducir estos dibujos en varias en la imprenta es impresionante. Y aquí paro también sobre ese libro de Doduns, que es un libro que está aquí en la exposición, que es uno de esos libros publicados por Plantini, muy muy importante, ¿no? También de un flamenco. Entonces ese conocimiento flamenco llega acá y es utilizado acá, en este caso de Doduns, por
por Mutis, obviamente. Y me voy hacia los privilegios de impresión, que es lo que ya Francisco, y que es clave en ese libro como arma, ¿no? Para el control católico, los libros, y sobre todo los libros religiosos, necesitaban una autorización que se introducía en los libros, al inicio de los libros, y aquí tenemos dos ejemplos, en latín, en el caso es la Suma Teológica de Aquino, y el español es el Enchiridión de Azpilcueta. Entonces podían publicarse en español o en latín o en cualquier idioma, en este caso producidos en Bruselas, que es la sede, cierto, del poder político en ese momento. No sé si quieres añadir algo, Juan Francisco, sobre esos privilegios de impresión que ya nos habías introducido. Aquí tengo, por ejemplo, una muestra de un privilegio de impresión que le dan específicamente Espérate, entonces. A Baltasar Moretus. ¿Lo quieres mostrar? Ahí se ve. Sí, y lo tienes que subir poco a poco para que lo veamos hasta abajo. Otro poquito. Eso, Bruselas, ahí aparece. Ajá. Esta es una autorización, un privilegio que le da Isabel Clara Eugenia a Baltasar Moretus para la publicación de un misal. De esos libros, por ejemplo, tú haces énfasis en uno que es el Enchiridium de Azpilcueta. Ese es un libro sumamente interesante y que tiene una altísima relación con las normas posttridentinas. Resulta que, digamos que todos los sacramentos estaban más o menos regulados, pero se les quedó uno por fuera, que era el de la confesión, que era el más difícil, porque era en donde el factor humano tenía más incidencia, porque el confesor podía ser una persona de un pensamiento muy riguroso o a su vez podía ser una persona de un pensamiento mucho más laxo. Y el tema de la confesión era fundamental porque era una de las características propias de la Iglesia Católica Romana enfrentada con la Iglesia Protestante. Azpilcueta, básicamente el Enchiridium quiere decir guía. Lo que hace es una guía de confesores. En ese libro, básicamente, lo que se generan son pautas para entender los pecados y para administrar la absolución a esos pecados, señalando pues la gravedad de los pecados, los que van contra los 10 mandamientos, los que van contra los mandamientos de la Iglesia, los que van contra los sacramentos, los que van contra los pecados capitales, no los que van contra, sino precisamente los pecados capitales y finalmente los pecados veniales. Insisto, ese libro es una clara muestra del control absoluto que trató de imponer el Concilio de Trento sobre el pensamiento occidental católico. Gracias. Y es justamente por un privilegio de impresión, pero por su inexistencia, que vamos a que los investigadores han encontrado que el siguiente libro del que vamos a hablar, el de Lucas Fernández de Piedrahíta, que es atribuido a la casa editorial Verduzzo, en que se atribuye el mismo libro, dice ser de la casa Verduzzo, pero realmente no lo es. Y quiero que hablemos de eso, porque fue a través de la inexistencia del privilegio de impresión flamenco. El privilegio de impresión que hay en ese libro es español, no es de Flandes, no es de Bruselas. Empieza a surgir por esa inexistencia la duda sobre la falsificación de esta obra, que dice ser de Amberes, pero realmente está aseverado que es de Sevilla por un impresor López de Haro, que quiso entonces copiar la calidad de los grabados y de la edición amberina. Aquí, antes de dar la palabra a Sebastián, que conoce muy bien ese libro, quiero que comparemos, por ejemplo, con la hoja de impresa, la calidad del grabado de la capital, por ejemplo, y lo chueco que está el libro. No es solamente la foto, es la hoja está así. No solía suceder eso en los libros amberinos que estaban
supremamente atentos a cómo se presentaba. Entonces, eso para hablar, bueno, de la importancia de los privilegios de impresión y en este caso de la falsificación, y ahorita hablamos de otro tipo de falsificación, pero Sebastián, es tan importante esta obra de Lucas Fernández de Piedrahíta, que igual pues la pusimos en la exposición y quisiera que nos ilustres un poco sobre ella. Correcto. Estamos entonces ante un caso de falsificación. Hay en la bibliografía material unos nombres un poco más eufemísticos, dicen counterfeit o contra, una edición contrafacta, pero básicamente es un libro que quiere pasar por libro amberino, pero pues de hecho en términos de su producción no lo es. Eso no es este el único caso, quizás es el caso más icónico en relación con la historiografía de la Nueva Granada, pero ocurrió mucho y ocurrió también muy frecuentemente en el ámbito, por ejemplo, de la Revolución Francesa. El hecho de falsificar tiene también una especie como de razón ideológica. Primero, está cobijándose bajo el permiso a otro impresor, y voy a decirlo de manera muy coloquial, es pasar de agaches, es impedir permiso para el privilegio y la tasa y etcétera, de manera que está cobijándose en un privilegio que se le dio a otra persona, y eso significa no tener que pedir permiso, no tener que esperarlo, o incluso no tener que pagar una especie de impuesto para la impresión de la obra. Por ese lado ya vemos una especie de justificaciones fácticas para que se falsifique. Pero además, falsificar libros era utilizado, digamos, de manera un poco más aguda, con la intención de introducir en estos libros que posan de amberinos pequeñas, digo yo, pequeños guiños ideológicos que cambian levemente el contenido. En este caso no es una reedición, lo digo en el caso de las reediciones, en el cual entonces falsificar es una forma subterfugia de contaminar el contenido. Y bueno, ahí pues la razón por la cual hay libros falsos, hay libros falsificados, ¿no es cierto? Aquí esta relación que tenemos entonces entre un libro producido al parecer en Sevilla que trata de pasar por Amberino y bueno, aquí ya hablo yo como lector de Lucas Fernández de Piedrahíta y queriéndolo destacar por una cuestión histórica. Muchos de los textos sobre la historia de nuestra conquista se produjeron de manera manuscrita y vieron la letra de molde muchísimos años después de su escritura. El caso, por ejemplo, de Rivero, de Simón o de Rodríguez Freile. El libro de Fernández de Piedrahíta supera esa tendencia y se publica muy cerca al tiempo vital de su autor. Se publica, es decir, de la forma libro. Y además se publica con unos muy importantes grabados que recrean imaginativamente el territorio santafereño, los caciques y las guerras indígenas o las guerras, digamos, indígenas previas al momento de la conquista. De manera que publicarlo, sea falso o no, publicarlo implicó ornamentarlo con saber de la imagen, con un saber iconográfico que es absolutamente, digamos, valioso también en términos del acompañamiento del texto, porque le da presencia iconográfica a los regentes que normalmente no son visibilizados en los libros de las crónicas de Indias. Es un libro entonces que tipográfica e iconográficamente supera por mucho en su confección a libros con los que podríamos compararnos. Yo traigo aquí un caso específico. La primera edición de las elegías de castellanos, elegías de ilustres varones de Indias, me corrige Juan Francisco. De varones ilustres de Indias. Correcto, correcto, de Juan de Castellanos, que impresa en España en 1589, pues destaca por ser de los libros líricos más largos de la literatura castellana, pero su factura es bastante precaria comparada al menos con el caso de la edición de Verdusen de Fernández de Piedrahíta. De manera que es un libro incluso que marca un hito en la forma de producir materialmente lo que yo llamaría nuestro saber historiográfico, es decir, los libros sobre historia de constitución colonial del territorio. Y ahí pues entonces destaco del libro de Fernández de Piedrahíta también ser un libro contemporáneo a la famosa leyenda negra sobre la conquista, que fue en gran medida un proceso mediatizado por la imprenta y bueno, con el que convive en términos, digamos, ligeramente contemporáneos la producción del libro de Fernández de Piedrahíta y todas las ediciones, cito aquí específicamente en relación con la leyenda negra, las ediciones o los libros producidos por la Casa de Bri o de Bray.
Y bueno, el libro entonces asegura por escrito, en su pie de imprenta ser escrito en Amberes, pero sospechamos que se produjo en Sevilla. Y bueno, pues digamos que trae, miren, yo hablo, perdón, con mucha emoción de un solo libro, porque miren todo lo que trae en términos de preguntas y de investigación un solo libro: los atributos de la imagen, su relación con el texto, que sea falso, que conviva contemporáneamente con fenómenos ideológicos o políticos como la leyenda negra, y que además incluya, digamos, una técnica específica de su confección, que lo hace definitivamente pues un libro muy importante, no solamente por como objeto suntuario, sino también como objeto cultural que carga sobre él a su llegada a América también. Pues este es un ejemplar, si no estoy mal, de la Biblioteca Nacional. Todo esto que trae un libro consigo es también una especie como de idea general con la que cierro el comentario, Muriel. Gracias, Sebastián. Este libro está en las dos bibliotecas, en la Luis Ángel y en la Biblioteca Nacional, por su importancia, ¿no? Justamente para la historia nacional, se podría decir. Imagínate que en los pasados días he tenido ocasión de hablar con una colega de historiadora del arte que trabaja sobre, que se llama Olga Acosta, que trabaja sobre la portada en términos en esos frontispicios. Hay tres en ese libro, que trabaja sobre qué representa, ¿no?, el grabado, que nos dice. Y ella ha estado averiguando con el especialista también, Carl Langebe, que es especialista de la conquista y de los indígenas. Tiene un trabajo que espero que lo pueda dar a conocer, más allá de sus cursos, porque sé que en sus cursos lo trabaja, para analizar todas estas imágenes y esos grabados que están ahí. Porque hay mucho, todavía más de lo que uno supone, ¿no? Bueno, me voy a ir hasta otro caso distinto también de, bueno, falsificación entre, sí, lo que dices es muy importante, ¿no? No quiere decir que uno, que el libro sea falso, es decir, es un libro que existe, claro, uno puede dudar de su contenido, pero por otros motivos. Y aquí la falsificación, digamos, o la copia, o más bien la voluntad de hacerse pasar por amberino, dejémoslo así, ¿no? Existe también en este caso. Eso es un editor Busquets, que es claramente conocido en el mundo de la edición, creo que todavía, por ser suizo, de Ginebra o Lausana, pero aquí aparece como siendo de Amberes. También vemos una calidad, ¿no? El dibujito ahí es muy sencillo, pues la ilustración es muy sencillo. Entonces aquí la voluntad de hacerse pasar por amberino es totalmente metido en el tema de la contrarreforma, del que ya hablamos mucho, ¿no? Pero es la idea de querer evitar la revisión inquisitorial, porque siendo amberino, pues casi que tiene ese visto bueno de entrada, ¿no? Por ser parte del mundo español, mientras que algo publicado en Lausana, en Ginebra, pues no tiene esa posibilidad. Aquí estamos, es un texto de un jesuita, entonces pues probablemente el contenido no tiene ningún problema, pero llama la atención ese uso de Amberes, ¿no? No sé si aquí, Juan Francisco, quisieras completar lo que digo sobre ese caso y sobre entonces el recurso a Amberes como posibilidad para evitar la revisión de la Inquisición. Sí, tal como lo señalaba Sebastián, muchas veces eso se utilizaba no tanto para saltar, digamos, los privilegios y los pagos, sino simplemente para meter dentro del libro contenidos que estaban prohibidos. Es decir, cambiar un poco el texto para efectos de dar una idea nueva sobre el libro. En este del padre que tú mencionas, es posible que si uno compara los dos textos, con seguridad va a encontrar que en esos sermones hay ideas que no son propiamente ideas jesuíticas, sino eventualmente pueden ser ideas protestantes. Eso es una cosa muy, muy común, que se introduzcan algunas modificaciones en los textos, o inclusive copias vergonzosas
de las Biblias protestantes, por ejemplo, la famosa Biblia del Oso, que después en una posterior edición la copian y simplemente lo que hacen es cambiar el orden de los libros y no más. Entonces, ese tema de la falsificación y del irrespeto a los derechos de autor es sumamente frecuente. Qué interesante esto, pero nos desviamos un poquito de donde empezamos, que era el privilegio de impresión. Ahí quise meter ese caso de Lucas Fernández de Piedrahíta por su ausencia, y entonces otro de esos casos extraños de atribución a Amberes que nos permitieron entender cómo ese mundo de la contrarreforma todavía más. Ahora me quiero pasar a un último texto que ya, un último tema, que es la expurgación, que sobre la cual ya hemos hablado un poquito, pero Juan Francisco, quiero que ahondemos más todavía con este caso de Justo Lipsio, ¿no? Este es el libro que yo he encontrado con más expurgación. Ya les muestro la página. Aquí en la portada tenemos la indicación de que fue expurgado, conforme al expurgo de 1700, estoy confundida si es 17 o 12 en este momento, y nos dice que fue la firma nos dice que un señor franciscano, Fray Barroso, que utilizando el índex vigente expurga el libro. Quisiera, Juan Francisco, si nos puedes, además, y voy a irme moviendo entre estas dos páginas. Aquí en este caso la expurgación es así, tachando los párrafos o las frases indebidas. Quiero que nos hables de las otras formas de expurgar un libro, tachar, quemar, cómo se hacía eso. Si nos puedes profundizar un poco en lo que nos venías diciendo anteriormente. Yo creo que antes hay que ponernos un poquito en antecedentes. ¿Por qué este libro en particular sufrió esa expurgación tan sumamente exhaustiva? Por favor. Para eso tenemos que saber quién era el señor Justo Lipsio. El señor es un humanista flamenco muy importante. En su momento fue considerado como uno de los grandes eruditos de Europa, pero tenía un problema, y es que era una persona sumamente oportunista y muy veleidoso. Cuando veía una oportunidad, cambiaba de bando. Él inició sus estudios en Colonia con los jesuitas y después pasó a la Universidad de Lovaina. Saliendo de la Universidad de Lovaina, se fue a trabajar a Roma con un cardenal, el cardenal Granvella, y ahí tuvo acceso a textos de las bibliotecas vaticanas, Farnesio, Sforza. Y eso le ayudó a consolidar un pensamiento grecorromano muy, muy, muy importante, y sobre todo fundado en los libros originales, en los textos originales. Después de eso, lo invitan a la Universidad de Jena, y en la Universidad de Jena, para poder ser profesor, tiene que convertirse al protestantismo, y aquí está una de las primeras explicaciones. Se tiene que convertir al protestantismo y él no tiene ningún inconveniente. Se convierte, pero entonces lo comienzan a mirar como un traidor, porque no es un protestante de buena fe, sino es un protestante oportunista. Finalmente sale de la Universidad de Jena, pero dado su enorme conocimiento, algunos amigos logran conseguir una autorización de Felipe II para que él pueda hacer publicaciones. ¿Por qué el pensamiento de él es un pensamiento muy controvertido? Porque él tiene una concepción bastante humanista o humanística del mundo, y es uno de los grandes defensores de la idea de Maquiavelo de separar el Estado de la religión. Entonces ahí tenemos un segundo punto por el cual Lipsio tiende a ser una persona perseguida. De hecho, desde su primer momento en la Universidad de Jena hasta el momento en que ya comienza a propagar las ideas de la separación radical de la Iglesia y del Estado, la Inquisición le echa el ojo, y cualquier libro de él comienza a ser mirado en forma muy profunda. Hay un libro que es el Imago Primi, que es un libro que tiene que ver, se llama Imago Primi, Secula Societati Jesu,
que es un libro que se hace a los 100 años de conmemorativos, los 100 años de la fundación de la Sociedad de Jesús, o sea, de los jesuitas. Y en él participa este señor Lipsius. Y es un libro que es muy importante, inclusive yo siempre hago alusión al tema del arte colonial, porque ahí es un libro de emblemas, y en uno de esos emblemas está la imagen del rapto de San Ignacio, que está en la iglesia de San Ignacio, que es una de las piezas más importantes de esa iglesia y, de hecho, del arte colonial neogranadino. Entonces, dada esa forma de vida de Justo Lipsius, pues evidentemente la expurgación era obvia. ¿Sí? Ahora, hay casos en que se llevan unas grandes sorpresas de libros, por ejemplo, que fueron publicados en esa época y que pasaron por la censura de la Inquisición y que, sin embargo, hoy en día, es decir, que pasaron por la Inquisición a principios o mediados del siglo XVIII y que en el siglo XIX pasaron al Index. ¿Sí? Entonces, eso lo que nos muestra también es que hubo grandes cambios en el pensamiento de la revisión de los libros. Es decir, las expurgaciones hay que mirarlas con cuidado, porque depende de la época en que fueron hechas, pueden tener sentido posterior o inclusive cosas que no fueron expurgadas posteriormente pasaron al índice. Sí, las formas sí, no, normalmente la forma es tachar, en algunos casos recortan el pedazo y bueno, la quema, pero la quema ya es una censura de otra naturaleza, porque la quema no puede entenderse como una expurgación, sino como una purgación, porque en ese caso realmente lo que se hace es desaparecer la obra, en este caso lo que se hace es modificar la obra. Tienes toda la razón, aquí no lo tenía tan claro. Claro, quemar es desaparecer la evidencia, ¿cierto? No, y digamos que los temas de las quemas importantes o desapariciones importantes del libro, la famosa Biblia del Oso, que estaba comentando, que es la primera Biblia protestante en lengua española. Ese fue un libro que se persiguió, no existen sino poquísimos ejemplares, que se salvaron porque los metieron, entiendo que además esos libros se conservan en muy mal estado porque los metieron entre un tonel con agua para efectos de que no los cogiera la Inquisición y los desapareciera. Entonces son fíjate, poquísimos los libros que se conservan en buen estado. Fíjate, fantástico. Bueno, yo creo que dimos una super vuelta a través partiendo el libro como objeto costoso en parte, hecho de a muchas manos, con muchos materiales. Lo vimos también como mercancía de los mercaderes flamencos. Lo vimos como arma ahorita bajo bastantes luces. No sé si ustedes quieren complementar algo que no hayamos tocado, que ustedes como coleccionistas nos quieren completar. Pues aquí terminamos con algo con el que terminamos la primera parte, que es las marcas humanas en el uso de los libros, el consumo de los libros, su circulación, y partimos de su fabricación en Amberes para ver su uso y sus intervenciones aquí. No sé, Sebastián, si quisieras añadir algo. Correcto. Más que añadir información nueva, que creo que ya hemos comentado suficientemente, yo quiero una vez más destacar la intención de la exposición por acoger acopios bibliográficos no necesariamente institucionales y, digamos, públicos, sino también visibilizar la labor de personas privadas que no por ser privadas se privan de compartir, digamos, su colección y cómo entroncan no solamente con el conocimiento que tenemos nosotros los amantes de los libros, sino también los libros que podemos aportar como complemento de exposiciones bibliográficas que parten, por supuesto, del estamento formal e institucional. Esa visibilización y esa amable invitación a conversar desde nuestro punto de vista para mí es invaluable y reitero, la agradezco inmensamente. Y fíjate que es
es un mundo pues que yo, por ejemplo, no conocía, el de los coleccionistas, por qué coleccionan, qué les gusta. En particular, pues de los libros, me parece fascinante eso, haberlos escuchado, porque no solamente se interesan por el libro como objeto, sino que conocen el contenido del libro, lo revisan, lo estudian, sí, están muy metidos, digamos, y muy interesados en compartir ese conocimiento y esos materiales, ¿no? Que me parece clave, Juan Francisco. Sí, no, no, simplemente quería cerrar esta conversación con una muestra, una expurgación de la Inquisición hecha en Popayán. Espérate, entonces desaparezco esto. Listo. No sé si ahí se alcanza a ver. No, tienes que Poquito más subirlo. arriba, Ahí. ahí está muy bien. Bueno, ahí está. Es una expurgación de un libro hecha por una comisión del Santo Oficio en Popayán en 1785. Ajá. O sea, ya en las Wow. postrimerías de la colonia. Ese es un caso Ajá. muy raro. Ese es un caso muy raro, Popayán y que sea Un el Santo oficio. Oficio. Ah, bueno, el libro es un libro muy, muy curioso, porque este solo libro daría para un conversatorio completo, porque es la vida de Santa María Magdalena. Que María Magdalena, pues es un personaje que ha sido un personaje bastante controvertido dentro de la iglesia. Hay quienes lo tienen como santa, hay quienes lo tienen como un personaje funesto, y hay quienes le dan otras connotaciones un poco más novelescas. Y curiosamente, este libro Ajá. trata sobre esas connotaciones Eso. Ajá. novelescas de la vida de María Magdalena, y aún así cuenta con la aprobación del Santo Oficio. Ajá. Bueno. Ya de parte mía, pues agradecer el haber podido participar en esto. Para mí es un placer y pedirle de paso al Banco de la República, a la Biblioteca Nacional, que continúen con esto, porque así como Amberes está Lyon, está París, está Venecia, están Cartagena. las publicaciones españolas, está Cartagena, que ese es un tema bien complicado, o el mismo tema santafereño. Sería muy interesante que se pudiera seguir con este tema. Sin duda, sin duda. Pues muchas gracias a ustedes dos, a Juan Francisco, a Sebastián, por ese conversatorio en el que aprendimos mucho y esperemos que haya futuras exposiciones con más materiales de coleccionistas. Muchísimas gracias. A ti, gracias.